Bolívar lo dice, yo le creo. Noticias del espectáculo. Buenos días. Buenos días a todos. Todo el equipo completo. Qué bien. Llena de espectáculos como todos los días para brindarles lo mejor de mí. Está llena de leche. Sí, yo también. Ay, pero qué fuerte. Sí, es verdad. El fin de semana estuve muy leche. Olinda vos. Bueno, no andemos en ese tema porque tampoco da para que hable de mi vida privada, querida Elizabeth. Bueno, primero, ante todo, antes de empezar con todas mis noticias, trasladaron a Sergio Denis desde Tucumán. Ya estaría un poco mejor. Parece que aterrizó en el aeropuerto de San Fernando. Están viendo la familia en qué lugar lo hospitalizan, pero está mucho mejor. Eso es lo que se dice. Y vamos a mis noticias. Deshonrada. El domingo estuvo en el programa de Mirta Legrand la señora Andrea Politti. La señora Andrea Politti tenía un anillo que era un cascote colgado del dedo. Y Mirta tiene la típica frase: ¿eso lo ganaste con honra? No preguntes más. ¿Eso lo ganaste con honra? Andrea, para que una le conteste, no, lo ganen chupando pija. ¿Qué le vas a contar? La verdad, Mirta, mientras te agarras, no sé, un pedazo de pan, lo usás con paté. La verdad, Mirta. Sí. Chupando pija. Sí. Mira qué culo tiene el anillo, Mirta. Mira qué rico. Bueno, Andrea Politti contestó: sí, me sobra honra. Otra cosa no me sobra. Contestó Andrea Politti, pero después Mirta hizo un comentario porque en el 2003 recibió a una actriz en sus almuerzos y le hizo la misma pregunta. ¿Eso es ganado? ¿Tendría un cascote? La novia de Macri. Eso mismo. Tenía un cascote que seguro que sería el doble de lo que tendría Andrea Politti ayer. Ahí estaba. Era lógico. Era lógico. Era la novia del señor Franco Macri. Y parece ser que la señora Flavia Palmiero se ofendió mucho. Porque sería sin honra. Por si te ofendes es por algo. ¿Por qué te vas a ofender? Y Mirta lo recordó ayer. ¡Ay, qué guacha la vieja! ¡Qué memoriosa! Largó un venenillo sin nombrarla, pero dijo algo. Escuchémosla. ¡Qué anillo bonito! Mira qué bonito. ¿Con honra esto? Me sobra honra, otra cosa no me sobra. Es un chiste que hago y una vez una actriz se enojó muchísimo cuando me dije. Siempre lo hace, es divino ese chiste. Se enoja porque no es con honra. Claro. Esa es la que se enoja. Claro, totalmente. La que se enoja no se lo ganó con honra. No se lo ganó con honra. Lo que te dijimos nosotros, Mirta. Se lo dijo así nomás y bueno, nada, vamos a ver. No creo que la señora Flavia Palmiero conteste nada de nada a todas las apreciaciones que hizo la señora Mirta Legrand. Promesas. Bueno, ayer también en el programa de Mirta Legrand estuvo la señora Carmen Barbieri. Y vieron todo lo que pasó con el retiro de la actuación del señor Santiago Val. Y contó, la verdad que no está muy bien, también contó en uno de los momentos, estuvo una de las actrices, que ahora no me acuerdo el nombre, hablando sobre el aceite de cannabis, que se lo daba al nene que es autista. Y bueno, entonces Carmen Barbieri también anda necesitando aceite de cannabis para darle a Santiago Val. Ya en cualquier momento que Carmen se pone una plantación en la casa y empieza a hacer aceite para don Santiago Val. Bueno. Santiago Val le pidió un favor enorme a Carmen Barbieri, que no lo internaran en un asilo. Y Carmen contó todo esto. Vive solo todavía. Él me pidió que no lo ponga en un asilo. Cuando ¿Eso te dijo? Bueno, capaz que no le gusta que diga esto. Si no me vas a poner nunca, no me vas a internar, no me vas a tener en un asilo. Yo sé que vos manejas todo porque tienes tres hijos. Un hijo grande, Mariano, que toma decisiones sobre su padre, ¿no? Que no tengo por qué meterme. Uh-huh. Pero si él me pide esto, yo lo voy a cumplir. Uh-huh. Y me dice, ¿y dónde me vas a llevar? ¿Y conmigo? Ay, no. ¿Y vos te lo llevarías a vivir con vos? Mira vos, qué bien, Carmen. Qué bien, lo estás organizando. Hay algo que no lo sabe nadie, bien, solamente los muy íntimos, y ni Santiago lo sabe. Me dice, voy a sentarme a mirar un parque. Ajá. Digo, sí, pero vas a sentarte a mirar el parque dentro de una casa. Ajá. Así que estoy preparando una casa. Qué bueno, mira, te aplaudo porque realmente es muy lindo. Como pareja nunca más, pues nos llevamos muy mal. Por favor, ya pasó, ya está. Todo lo preparados ustedes. ¿Pero como amigos se divierten? Como amigos nos divertimos, como compañeros, nosotras dos trabajamos juntos y nos pasamos muy bien.
Qué hermoso. Mira vos, qué hermoso. Bueno, está enamorado. El Carmen nunca dejó de estar enamorada. Carmen es buena mina. Es buena mina. No sé si tiene que ver con estar enamorada. Es buena gente. Es buena gente. Es buena gente, es el padre de su hijo. Y bueno, todo eso hace que se comporte de esta manera, por buena gente que es, con su ex Santiago Val. Y ya, bueno, ya todo lo que hizo Santiago Val ya está, fue. Y así que, bueno, nada. Un beso grande a Carmen. Qué bueno llegar a grande y que después de todas las cosas. Que te cuide Carmen. Que te cuide Carmen. Pidámosle a Carmen. Los hombres, yo no. Sí, bueno, sí, los hombres también son así. Sí, hay hombres buenos, hay tipos buenos y hay minas buenas. Pero llegar en la vida que tengas, aunque sea alguien al que le pidas, no me metas en un geriátrico. Qué lindo, qué bueno eso. Qué sí, bueno, no te meto mientras estás más o menos. Y yo después tampoco te voy a tener en casa todo el tiempo. Dale, no, no rompa los huevos. Cuando no entiendas nada, te va a dar lo mismo estar acá que en la del siempre que te traten bien. Siempre hay que contestar, veremos. No sabemos, pero o sea, qué angustia. Qué angustia para el otro, pobre, que le digas, hay que decir todo que sí. Que sí, acá también. Y después vas viendo, así totalmente. Sí, sí, así, pero no con mucha convicción. Sí. Te vas a ver el parque. Cuando vos me preguntes, sí, Humberto, sí. Te voy a llevar a ver un parque en casa. Yo voy a estar escuchando cuando están hablando abajo con Nicolás. Sí, escúchame, lo internamos. Dale, le digo que vamos al campo. Vamos para el campo, yo digo, y lo dejamos. Cuando él diga dónde vamos, vamos a reventar. Papas fritas, huevos fritos. Ojo cuando te digamos eso, Marta. Vamos a Mago Suave, Beto. Sí, papas fritas, huevos fritos y como llaman la chorizo y morcilla. Y la mariposa. No, las costillitas de cerdo. Con papas fritas y huevos fritos. Y después y reventar. Pedí todo junto. Para llevar. Y te lo llevo a un lugar muy lindo en Pipinas. Va a estar bien. Mirando el mar sol. No, ¿sabes qué? Me escapo. No te puedes escapar. Me dicen, vamos a Mago Suave. Ya me dio grande. Vamos a Mago Suave. Digo, ya voy. No podés. Lo tiro por el balcón. Laura Caliente. Laura Uspal Caliente. Bueno, por todo lo que pasó la semana pasada con Antonio Gasalla, con Verónica Ginás. Pero ya se arreglaron, ya pasó. Verde. Pero no te enteraste. Pero Laura, lo que pasó, lo ¿qué que pasó? Dijo ahí, la Barbie lo trajo. Realmente está, ¿cómo se llama? Gasalla. Ojo, quedó, no, que está un poco más grande, pero cuando le dijo se confundió. El trapo. Lo de los trapos verdes. Se confundió lo del trapito verde. Con el trapito verde. Vos que eso quiso decir. A la mujer luchadora, a ese colectivo de mujeres. Le quiso están... decir, son todas las que estaban claro. Con el pañuelo verde, son todas minas que desde los 20 años, que son minas aguerridas. Aguerridas, pero vos... él se confundió. Confundió. Pero se puede confundir, chicos. Confundió las que están a favor del aborto con las mujeres golpeadas. Sí, entonces, ustedes son mujeres ya realizadas en la vida. Pero igualmente, aunque seas una mujer realizada en la vida, puedes también ser una mujer golpeada, aunque seas muy realizada. Eso que... tiene razón la Barbie. Claro, puedes ser una mujer realizada que para la afuera sea pero no tenía pero el pañuelo verde tiene que ver tiene con, que la, ver con nombre, la más que con nada con el aborto con el la legalización aborto. Del aborto no con más otro, que nada claro. Y con la lucha de las mujeres. Laura Uspal lo vio como si hubiera sido que Antonio, está grande Antonio también que chicos. Antonio estuvo agresivo hacia Verónica Ginás y se expresó en el programa Chismosas, el que conduce quién, Luli Salazar. La escuchamos. Pensando que estás hablando de Gasalla, que hizo llorar a Fátima Flores, que maltrató a Claudia Lapacó. A todos los cronistas de espectáculos. Además de todos los cronistas de espectáculos, que ya a esta altura ni los nombro, hay antecedentes de actitudes con la gente, que si no te gusta lo que él hace o dice, él valora determinadas personas que le gustan, que le caen bien, en el caso de Luli o Pradón, esas chicas que, bueno, ya sabemos que valora, que le gustan, ayer estaba con Verónica Castro, Baboso, que tampoco la dejó hablar mucho, porque la sacaron al aire para saludarlo. Uno lo conoce a ganar, yo lo conozco, he visto todo. Como artista, como persona, todo conozco. Dijo también sus egoísmos. Yo no voy a olvidar nunca cómo se enojaron conmigo él y Nacha Guevara, porque hicieron 80 meses de promoción, vamos juntos a Mar del Plata, vamos juntos a Mar del Plata. Me senté con la y hicieron lo mismo los dos que se habían hecho toda la vida. No se juntaron ni para saludarse. Al final, pingiringui, y se fueron. Porque son así. ¿Viste? Son tipos, ¿viste? Que es Gasalla, intocable. Y no es intocable como ser humano, porque lo que hizo no se hace.
Hey, Laura. Verónica Castro estaba también. Verónica Castro también. Todos estamos, todos vamos a estar grandes, vamos a decir boludeces. Sí. Vamos a, cuidémonos entre nosotros. A mí me llevan a Mago Suárez, no me lleven a notas. Con Verónica Castro, con quien sea. No, notas no da. Yo no te dejo. Vos vas a Mago Suárez y te interno en piscina. Mirá, queríamos hacer una nota. No, no, notas no da. Nota. Ahora está conmigo. No, porque parece lo que se te van a cagar de risa. Nosotros que nos hemos reído de todo. Yo desde el cuarto hasta... queriendo hablar no va a dar declaraciones. ¿Qué pasó con Baby Jane? El barrio está de fiesta. Ay, resulta que en el barrio de Humberto hubo una gran fiesta el sábado a la tarde. El cumpleaños el del empresario Christian Halbinger. ¿Quién es Halbinger? El novio de Miriam Lanzoni, la señora que compró la casa de José Arroz. ¿Cuánta humedad? ¿Qué? Con una humedad. Con una humedad, pero gente que estuvo ahí me dijo, sí, realmente que sí, la humedad existe y está bastante chapercha la casa. Que en una fiesta vos te preocupes por la humedad, quiere decir o que la fiesta no es muy buena o que la hay mucha humedad. La fiesta parece que me contaron que no, parecería que no fue muy buena. Faltó Morphy, la persona que me contó todo esto, después se fue a la casa y se comió una vianda. Con eso todo. La fiesta, bueno, fueron de disfraces, la mayoría estaban todos pelando cuerpo y estaban disfrazados todos de vikingos, de personajes de Game of Thrones y toda esa gente así. La noche, ¿quién fue el mejor disfrazado o el que más llamó la atención? Fue el señor Ángel de Brito. Se fue con una peluca. Fue disfrazado. ¿Por qué iban? Le gusta. Evidentemente la pasan bien. Yo salí a sacar la basura y me encontré de golpe con un afro. Así, volvió el hippismo. Y ahí me acordé que era de disfraces porque la Barbie me contó. Claro, yo te conté porque... Estaban dos que se querían colar. Ah, ¿sí? Y los binoculares mirando. Se ven disfrazados de campi. Yo bajé, el tacho lo tengo enfrente. Y al lado en mi casa estaban circulando, ahí disfrazados, gente que quería entrar, seguramente no la dejaba. No, seguro que tendrías algún código que decir en la puerta o algo por el estilo. Bueno, humedad. El código era humedad. Humedad, tres veces. Bueno, fue una fiesta que no sabemos mucho, pero mañana seguro que vamos a saber mucho más sobre esta fiesta. Y bueno, Ángel de Brito, ¿de qué estaba? ¿Qué fue disfrazado, Ángel? De Legolas. Yo le puse que era Calice. ¿De qué? De Legolas, era un personaje de Game of Thrones. Ah, no. Del Señor de los Anillos. Del Señor de los Anillos. Yo le dije, vos estás hecho una calice. ¿Qué es la calice? Calice es la reina de dragones de Game of Thrones. No te vi ninguna de las calice, dos. Una que tiene un pelo largo, rubio, largo. Estaba disfrazado, rubio, largo, ¿estaba? Sí, estaba, no, color cana era, color en realidad calioso. Son personajes que tienen el pelo lacio, muy largo, blanco. Claro. Pero de qué, ¿cómo Elfos estaba vestido? Después Andrea Taguada subió. ¿Cómo estaba vestido? ¿Cómo está? Eso nos interesa. Andrea Taguada estaba de cortesana. De Brito. ¿De qué estaba? No, qué Brito. De Brito después me dice peluca larga. Tenía puesto peluca. Una chaqueta color bordó larga hasta la rodilla. Y tipo Robin Hood. Porque Andrea Taguada dijo en un tuit: soy la cortesana de Robin Hood. Andrea Taguada se fue con las tetas al aire. Obvio. Está mostrando tetas. Corsé y teta. Y un peinado tan Virginia Luke que tenía. Mira, no estaba tan bien, pero bueno, cumplía la función de disfrazarse para una fiesta. Chuparon mucho, pero la comida. Faltó. Faltó. ¿Por qué no? Porque tuvo que poner toda la plata en arreglar la humedad. Entonces no puede. ¿Sabes qué le dijo? No me regalen nada, traigan una bolsa de cal. Cerecita. Que absorbe la humedad. Tendría que haber hecho en la lista de regalos en una casa de construcción. En un corralón, no me salía la palabra. En un corralón, ahí pones plata y vas y ya después se iba a retirar todo eso. Bueno, chicos, vuelvo más tarde con más noticias. No. Traenos bien de que fue disfrazado cada uno. No, después en un ratito volvés y nos lo traes. No, gracias, Barbie. Hasta la una, escuchás La Negra Pop. Elizabeth Bernassi en Pop 101.5.